Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es hoy, adelante. Hoy me toca una fragancia de las mías, sí. De las mías porque me va muy bien a la piel, porque lleva ya generaciones yendo muy bien a nuestras pieles. 3 generaciones ya con esta línea, con esta firma. La línea no, porque la línea es muy reciente. Muy reciente, quiero decir, para mí 10 años es muy reciente en perfumería. No sé ni cómo empezar porque estoy como emocionada. Voy a empezar diciendo que lo firma Jacques Pons y todo lo que firman padre e hijo, Jacques y Olivier, siempre me encanta. Siempre. Yo no sé qué hacen estos dos diseñadores porque a mí me vuelven loca. Todas las fragancias que quedan firmadas por ellos pasan a la posteridad. Es magnífico. Son los dos, padre e hijo. Menudo legado que están dejando a la humanidad y a la historia de la perfumería. Chanel sacó una línea llamada Chance. Empezó con el Chance de Parfum, con el Parfum. Luego ya empezó con las Eaux. Eau Vive, Eau Fraîche, Eau Tendre. El plastiquito está arrugadito porque ya sabéis que yo los abro por abajo. Ya la caja con estos brillitos, que no sé si los notaréis, tiene como una suavidad, como una sedosidad, sedosidad se puede decir, un tacto sedoso, un brillito nacarado, no sé si se percibe. Es que hasta el cartón interior tiene ese brillito nacarado. Qué ternura de fragancia. Chance de Chanel Eau Tendre. Qué ternura de fragancia. Qué maravilla. Recomiendo la página de Chanel. Aplicárselo generosamente como un balm, así que te recubre la piel y la ropa. Como quien dice, bañarse en esta maravilla. La salida tiene dos notas fundamentales. Bueno, la familia olfativa es floral afrutada, floral frutal. Esto salió en 2010, con lo cual lleva 10 añitos en el mercado, creo que ya os lo he dicho. La salida tiene una nota, como os decía, de membrillo, que le da un punto dulce pero sin pasarse, perdón, y un pomelo. Un pomelo con el dulcecito, amarguito, acidito de este cítrico tan, tan específico. Toronja o pomelo. Pomelo y membrillo son dos notas de salida que marcan el perfume, yo creo que durante, o la fragancia, durante todo su trayecto. Es uno de Parfum, ya lo he dicho. Es más intenso que el otro que os comenté, que el Fresh, incluso que el Vive, porque creo que os presenté Eau de Toilette de ambos. Este es un poquito más. El Eau Tendre ya salió desde el principio con este porcentaje de esencia, que lo de Parfum.
La gama de productos de Otant es muy amplia. Mirad en chanel.com, buscáis en perfumes, mujer, Otant, y ahí descubrís toda la gama de productos porque es muy amplia y muy práctica para combinar una locioncita con un jaboncito, con una cremita, con la fragancia en sí. Yo me quedo con el Eau de Parfum de Otant. Como os decía, bueno, es muy primaveral, se puede usar en verano. Yo los usaría fundamentalmente primavera sobre todo y verano. Otoño, yo es que también lo usaría, ahora quizá menos, invierno ya, pues, yo creo que si lo has usado mucho en primavera y en verano, pues ya no te va a hacer falta el resto del año. Pero vamos, que por usar, ya sabéis que soy muy animada. Notas de corazón, hemos dicho, la salida ya, pomelo, ese cítrico no loco, un cítrico más cortadito que lo fresh, que era limón, un limón divino. Esto es un pomelo, ya frenamos un poquito. Y entramos en las notas de corazón. Las notas de corazón son dos flores muy, muy concretas que a mí me apasionan y sobre todo su combinación. El jacinto y el jazmín. Jazmín de Chanel. Ya no digo más. El jacinto, que no tenía que haberlo cerrado, me cachis la mar, que si no se me moja el tapón y no le deja secar. Yo quería que se secara un poquito. Ay, es que esto es una delicia, esto es una locura, de verdad. El corazón tiene mucho cuerpo, tiene... Reconozco que la salida es potente, ¿eh? La salida es muy potente, pero el corazón tampoco se queda atrás. El jacinto es divino, pero divino, divino. Y el jazmín que os voy a decir, no me voy a repetir. A mí el jazmín de Chanel me vuelve loca del revés. O sea, yo perfume de Chanel que lleve jazmín, nardo, sándalo y lanilán, ya la locura. Este no lleva sándalo, y ahí vemos las notas de fondo. Este lleva cedro, pero bueno, es que a este le va bien el cedro, le va mejor incluso. Bien, notas de fondo. Os decía, el cedro de Virginia, perdón, cedro de Virginia, una nota de ámbar. Creo bastante importante para ser un perfume tan primaveral, tan veraniego. Ese ámbar potencia mucho el resto de aromas del fondo e incluso os diría que deja una estela más importante que lo que en principio nos plantearíamos de uno. O de parfum sí, pero que el ámbar prolonga bastante en el fondo, en el final, no sé cómo decirlo, en el final, cuando ya seca, cuando ya termina, cuando ya el membrillo, pues bueno, es un recuerdo, que el membrillo es potente y el pomelo también, la salida es potente, ya os lo digo. Cuando ya esas notas están secas, el ámbar potencia mucho lo que quede de corazón. Si lo probáis, sabréis lo que os digo. A veces describir una fragancia es complicado y lo mejor es hacer así, dejar que seque y comprenderéis lo que os quiero decir, o ya lo habréis experimentado de hecho. Más notas: el cedro de Virginia, el ámbar, el iris que lo atalca, que lo suaviza, que lo perfuma, si vale también esa redundancia, y el almizcle. El almizcle, a pesar de que es una nota poderosa, yo es que en este perfume creo que el ámbar disputa un poquito con el almizcle. No es que vayan mal, es que yo lo huelo más. No me preguntéis por qué, porque mi naricita me dice que las pituitarias de la nariz
me dicen que tengo que oler más el ámbar. El almizcle se huele, pero para mí predomina las notas de salida, las dos. Quizá el membrillo un poco más, pero el pomelo es muy fuerte también. En el centro yo diría que el jazmín es lo que más predomina. El jacinto, de las dos que hay, jazmín y jacinto, el jacinto es la que a mí más me predomina. El jazmín huele también, ¿eh? Pero a mí el jacinto, digamos que me dura más y se intermezcla un poquito, se entremezcla con el ámbar y lo potencia. Madera de cedro de Virginia, ámbar, iris, y yo creo que eso es todo, y el almizcle, claro. ¿Qué nos dice el experto antes de pasar a la longevidad y la estela? Floral, afrutado, cítrico, atalcado y dulce. Dulce, poquito. Atalcado, poquito también, algo atalcado, sí, porque el iris lo atalca todo, pero tampoco es un atalcado brutal. Fundamentalmente floral y afrutado. Longevidad. Pues yo os diría, os voy a decir la verdad, ¿eh? Yo siempre digo la verdad, que esperaba más longevidad. A pesar de ser un O como las otras dos, eran O de toilette, la O fresh y la O vive, como O tendre era O de parfum. Yo me había hecho la idea de que iba a durar muchísimo más. Dura más, pero no muchísimo más, ¿vale? También es de reaplicar. ¿Os acordáis que lo fresh os decía? Yo compro, o sea, tengo la botellita pequeña para la vitrina y luego uso la botella grande, que es casi, casi ya un body mist. Bueno, pues es que lo usas y a las 3 horas, 4 como mucho, y haciéndole un favor, ya me tengo que volver a reaplicar. El otro, pues vamos a ponerle 5 horas, pero no te diría 7. Hay que volver a reaplicar. Son fragancias que hay que darles una chance, una oportunidad, pero que hay que reaplicar y reaplicar. Estela, moderada. Moderada. No puedo decir que sea una estela aquello que te lo das, sales a la calle, vas a comprar, vuelves, te... No, no. Es una estela moderada. Claro, si te lo vas reaplicando, si lo llevas en el bolso, porque la verdad estos diseños nómadas son tan pequeñitos, pesan muy poquito, se puede llevar perfectamente. Yo como suelo llevar un bolso entre intermedio y grande, cabe perfectamente y bueno, pues... pero ya veis que hay que aplicar, aplicar, aplicar. O sea, es un perfume que te lo das, yo empiezo el vídeo y... si, no sé, empiezo el vídeo, tardaré luego como... pues hora, hora y media en irme a la cama, y si quisiera seguir oliendo, pues sobre si fuera por la mañana, y ahora me lo doy ahora porque estaba haciendo este vídeo, ¿no? Pero a las 3-4 horas yo ya me lo estaría reaplicando. Que te puede durar 6, pero para tener esa intensidad inicial tan bonita, para que se mezclen unas notas de fondo con la salida otra vez, yo me lo volvería a reaplicar. Cada 5 horas me lo volvería a reaplicar. Y creo que eso es todo lo que os puedo decir. ¿Que me encanta? Sí. ¿Que hay que reaplicarlo? También. ¿Que es tierno, maravilloso, atalcadito, frutalito, floral? Y que, como su nombre indica, hay que darle 1, 2, 3 oportunidades, desde luego. Y que esta línea pasará a la historia de Chanel, también os lo digo, chance. Magnífico. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!